Mundo Sur, el canal de la capital. Desde la caribeña ciudad de Chetumal, aquí en la capital del estado de Quintana Roo. Hoy en este Tramafax político, la entrevista, tenemos un invitado de lujo, tenemos un buen amigo, el profesor Rafael Pantoja, quien es el encargado de la Universidad Intercultural Maya, ubicada allá en el granero de Quintana Roo, en José María Morelos, y nos acompañará hoy donde comentaremos todos los temas que tienen que ver con educación, con su historia personal y muchas cosas más aquí en Tramafax Político. Comenzamos. Profe, bienvenido. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Gracias. No, al contrario. Este es un programa así rudo en temas de educativos, ¿no? Hoy tenemos un encargo de despacho que tiene mucho camino recorrido en el tema de la educación en Quintana Roo. Vamos. Muchas gracias. No, al contrario, Ramón, muchas gracias. Antes que nada, felicitarte por tu programa. Nos conocemos hace muchos años, te conozco desde muy joven. Me da mucho gusto ver. Hace como cinco años. Más creo, o menos, ¿no? Más o menos, cinco años. De que terminaste la primaria ahí, más o menos. Me da mucho gusto ver cómo has prosperado y tu programa. Muchas felicidades. Oiga, le voy a hacer una pregunta así, directa. Generalmente cuando mandan a alguien de bombero, vamos a aplicar ese término que se dice en el magisterio, se dice en el sistema educativo, y llegar a una universidad, ¿cómo es la intercultural maya? ¿Qué pasó el primer día que llegaste? Porque llegaste ahí en un tema, en un momento así que, pues que la gente andaba un poquito incierta, había un tipo de, ¿será descoordinación? Mira, había un tema definitivamente por allá diferente, ¿no? No me gusta a lo mejor señalar o hacer esas iniciaciones, sino que fuimos a una universidad donde teníamos que empezar a volver a poner otra vez los puntos sobre la I, hablar con la gente, platicar, ver redireccionar la universidad, y es parte de lo que estamos haciendo, difundiendo lo que está haciendo. La Universidad Intercultural tiene 12 años desde su creación y ha hecho cosas muy buenas, que vale la pena mencionar. Lógicamente, bueno, también han pasado sucesos lamentables que no debe de vivirse en una institución. Creada durante la administración de Félix González, ¿no? Sí, hay en ese periodo. Mediados, finales, bueno. Fue por allá. Y bueno, la idea es poder difundir. Ahorita estamos en esa etapa. Ya tengo un año de estar en la universidad. Hemos hecho cosas muy buenas en conjunto, y aprovecho y saludo a todo el personal académico y administrativo de la universidad, que han hecho muy buenas cosas. Bueno, incluso estás haciendo sinergia con el doctor Francisco Rosado May también. Eso, pues es un tema de que no cualquiera tiene esa facilidad, pues de llevarse con todos, ponerse de acuerdo. Sí, afortunadamente estamos haciendo esa coordinación, que es muy importante en el respeto de las funciones, ¿no? Ramón, hay que tomar en cuenta que ya los tiempos de hacer algunas cosas han cambiado, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta todo lo que es el equipo y la planta docente, el administrativo, qué necesitan. Tenemos un diagnóstico real de cómo está nuestro alumnado en este momento. Hemos crecido un 14% en comparación del semestre anterior. ¿Cómo nos vamos ahorita que empezamos la promoción de la inscripción a la universidad? Y bueno, hay varios actores importantes, ¿no? Que haciendo todo lo que tenemos que hacer, esa universidad. Y es que esta universidad viene siendo un modelo innovador para la gente, pues, de las comunidades rurales, la gente que viene de la, pues llamemos la zona maya, ¿no? Es una esperanza para poder conseguir un empleo, tener una herramienta, y es algo que, pues, la gente que está en comunidades no tenía hace muchos años. Y hoy cada día hay más oportunidades. Sí, mira, es una cuestión de valorar. La Universidad Intercultural es la única en la península. La más cercana la tenemos en Chiapas y en Villahermosa. Y bueno, trae una modalidad que efectivamente, como dices, tiene que impactar hacia la comunidad. Uno de los propósitos de la Universidad Intercultural es que los alumnos puedan generar y ser trabajadores en sus propias localidades de origen, ¿no? Tenemos 16 estados, alumnos de 16 estados de la República estudiando con nosotros, aproximadamente 120 municipios que podemos abarcar. Y bueno, y ahorita estamos en ese margen
de cómo vamos a poder impactar y las alianzas con otras instituciones, ¿no? Cómo vamos a poder impactar en la comunidad y en la prosperidad. Tenemos un excelente trabajo con la presidenta municipal de José María Morelos, nos ha tratado muy bien, con el señor gobernador, ni qué decir, que nos ha estado apoyando, así como los municipios que mayor beneficiamos, que es Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. Pero hablar de 16 estados no es fácil, o sea, es un municipio pequeño y que tengas toda esta corriente de pensamiento de diferentes partes de México, digo, es increíble, es enriquecedor. Eso es lo que hace la interculturalidad, ¿no? Y es hacia dónde vamos, ¿no? La preservación de nuestra cultura, de nuestra lengua maya, es algo fundamental para nosotros y que estamos haciendo cada día el origen, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto muy importante. El día 5 de noviembre el gobernador nos entregó el Centro de Innovación y Desarrollo Apícola Sustentable, que bueno, ya estamos en trabajo con... Primicia aquí en Tramafax, queremos decirles algo, que este va a tener una certificación o está en ese proceso. Estamos en ese proceso de poder ya... Al tener ya todos los insumos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos pueda dar, son aproximadamente 32 millones de pesos que vamos a tener, ya vamos a tener un proceso de investigación, certificación y de mucha capacitación para los apicultores de la zona. Y no solamente el municipio de José María Morelos, ¿no? Ese es un proyecto que va a ser innovar. Sobre todo porque, para la gente que nos está viendo aquí, Quintana Roo es líder productor en miel en la península. El detalle es que, pues la miel se la llevan, como todos sabemos, a Mérida, ahí le ponen el registro y parece que el estado no produce, pero una de las mejores mieles, hace años iba a Alemania directamente y, sí. Y de repente hubo una desorganización en esas grandes cooperativas y se fueron apagando. Sí. Pero el hecho de que ustedes puedan certificar procesos orgánicos, no orgánicos, todo el acompañamiento, esto va a generar mucho dinero, mucho empleo, mucho emprendimiento. Y sobre todo la capacitación, sobre todo el que pueda tener un margen de pago justo al productor de la miel, que es lo que estamos buscando. No sé. Incluso ustedes pueden ser enlace con esas grandes asociaciones nacionales que han denominado el comercio justo. Que son grandes colocadores de productos que se hacen en el campo por cooperativas con ciertos modelos de desarrollo. Y obviamente estándares de calidad y entran al famoso comercio justo. Sí, que es la idea, ¿no? Y esta es desarrollo apícola va uno muy muy importante. Otro que estamos atendiendo también es la salud comunitaria. Tenemos la licenciatura en salud comunitaria y esta cómo funciona. Digo, porque aquí en la Universidad de Quintana Roo pues tenemos en el área de la salud, pues están los médicos y está la licenciatura en enfermería y me parece que farmacia. Sí, nosotros es una salud comunitaria que va para sus lugares de origen. Esa es la idea, de que puedan tener profesionales en sus comunidades, en prevención, en estabilización, en atención inmediata. Y bueno, esa es está permeando ahorita en este momento, ¿no? Nosotros tenemos ahí un concepto que se llama Dula, que es un acompañante que se da a las mujeres embarazadas. Okay. Que van a las comunidades que hablan maya, que siguen sus tradiciones. No es la tradicional partera. Tenemos también parteras, okay. Y tenemos las sabias locales, ¿no? Considerando que estamos respetando y coadyuvando a las tradiciones de las comunidades y que, bueno, son un factor importante. Nosotros les damos seguimiento a eso. O sea, ustedes fortalecen esas tradiciones. Así es. Con un poquito de enfoque más científico. Más científico y acompañamiento de medicina, aunque traen su medicina tradicional, ahí con ellos, ¿no? Profesor Rafael, en el tema de la medicina tradicional o la herbolaria de estas comunidades, ¿traen algún proyecto importante? Sí, en este momento estamos dando un diplomado, tanto en José María Morelos como acá en Chetumal, a la gente que así lo desea, de medicina tradicional. Nosotros manejamos las sabias locales, tenemos contacto con ellos, que nos vamos retroalimentando ese uso de la medicina tradicional y que mucha gente hoy por hoy en la zona maya es usado, ¿no? Sí, porque por ejemplo, hay denuncias, ha habido investigaciones que los extranjeros de repente vienen, están investigando, a veces ves a sus mochileros que no das un peso por ellos, pero pues no sabes que hay un investigador disfrazado de mochilero, anda viendo arbolitos, anda viendo plantitas, va, pregunta qué sirve para esto, qué sirve para el otro, y de repente hay un medicamento que sale en Estados Unidos y que trae de alguna forma la sustancia de algunas plantas que nosotros tenemos aquí, pero que de alguna forma la medicina tradicional o la herbolaria, no le hemos dado el punto de vista, ¿qué será? Industrial, farmacéutico, de laboratorio.
hay forma de, sí, de llegar más allá? Sí, fíjate que ahorita las grandes farmacéuticas ya voltearon a ver a la parte que es de Chiapas, Villahermosa, para nosotros en el tema de la riqueza que hay con la medicina herbolaria, ¿no? De hecho, estamos en plática con las otras interculturales para que podamos intercambiar semillas, intercambiar productos, conocimientos y conservar a nuestras sabias y sabios locales, ¿no? Que a veces se les denomina los que tienen el conocimiento. Y sí es muy importante, sí hay ya el acercamiento de cómo poder, pero sí tenemos que fomentar, tenemos que preservar, tenemos que sistematizar, tenemos que registrar para que a nuestros agricultores sean reconocidos el día de mañana, ¿no? Porque, bueno, lo que tú dices, efectivamente, hay mucha gente investigando, hay mucha gente estando en las comunidades, apuntando para qué sirve tal medicamento y puedan hacer sus pruebas, ¿no? Pero sí necesitamos registrar algo para que el día de mañana, pues nuestra gente se le quede su beneficio. No, y sobre todo para estos jóvenes que se arriesgan a ir a la universidad y puedan hacer un emprendimiento, puedan hacer negocio, puedan ganar dinero, porque también, pues digo, no es justo que los grandes laboratorios son los que hacen el gran negocio y nosotros pues nos quedamos, o sea, viendo, aunque tengamos el conocimiento, la historia, no pasamos más allá. Pero, ¿qué otra opción están ofreciendo? Bueno, son 5 licenciaturas. Tenemos, ahorita estamos promoviendo algo muy importante que es la maestría en educación intercultural, que cada 2 años se hace la inscripción y ahorita sí tenemos la promoción para que se inscriban día a día más profesionistas, ¿no? A esta maestría en interculturalidad, que es la única también que se ofrece en el estado, ¿no? Ah, estamos viendo algunas imágenes ahorita de la escuela es la UINCRO. UINCRO. Ahí tenemos, por ejemplo, los estudiantes son jóvenes que fueron a un intercambio de líderes sociales. Buscamos, ahí ve, tenemos el apoyo primordial para los muchachos. Ellos van a intercambios, van a prácticas, a las comunidades. Buscamos tener el acercamiento con otra instancia, que la interculturalidad no se pierda en la globalización, sino que la globalización pueda influir en ellos para que tengan una visión de cómo quieren su comunidad, ¿no? Okay. Y es lo que estamos buscando con estos intercambios. Ahí estaban haciendo en el camión el área de intercambio de cultura. Ellos van, tenemos ahorita nuestro grupo folclórico. Hago el anuncio, vamos a tener nuestra primera escolta, vamos a hacer el abanderamiento de la universidad, que es parte también de una identidad, ¿no? Que no había sido abanderada la universidad. Son muchachos que podemos ver en las fotos, el intercambio constante. Los días viernes tenemos algo que le llamamos actividades de desarrollo humano, donde podemos buscar buscamos la salud integral del muchacho, ¿no? Del joven, que tenga el acompañamiento. Y el acercamiento con ellos es fundamental, ¿no? Pláticas, capacitación, ahí tenemos a los directores, a los maestros, y aprovecho a reconocer el trabajo fundamental de los docentes, de los administrativos, de los compañeros de servicio, donde frecuentemente estamos haciendo ese acompañamiento con ellos, ¿no? Buscamos siempre fortalecer a los muchachos en este acercamiento, en esa proyección hacia con ellos, ¿no? Es muy importante, algo que me llama mucho la atención, ¿tienen registros ahorita de patentes o están en el proceso? Estamos en este proceso, tenemos la carrera de desarrollo empresarial, que donde están ya buscando que el alumno, ya cuando egrese, ya pueda tener mucho de avanzado de producto de patente, su registro, y también de sus empresas, ¿no? Por ejemplo, la miel, estamos buscando cómo proyectarla en envases pequeños, que pueda generarle una ganancia a la comunidad, ¿no? Sí, ya estamos en ese proceso. Sí, porque la verdad es un crimen ver que de repente allá en Felipe Carrillo Puerto, donde tienen la unión de cooperativas, ahí están las plantas tiradas, o sea, la planta de envasado de miel, de litro, de medio litro, mini split, no me acuerdo cómo le llaman a ese tipo de la miel pequeñita, pero sí. Y no han logrado. Falta hacer esta sinergia generacional entre, pues, la gente grande que trae una forma, pero conoce cómo se produce, conoce el negocio, y los jóvenes para darles emprendimiento a través de las redes sociales, del nuevo comercio electrónico y sacar a la miel de Quintana Roo como punta de lanza en la península. Y sobre todo evitar el intermediario, ¿no? Que es algo que perjudica mucho al productor y a las empresas, ¿no? Buscarles ese camino. Tenemos, de pronto, un tianguis agroecológico, ya vamos en la 14 o 15 edición, más o menos,
donde ahí están los productores, tenemos maestros, participantes, un tianguis que ha fomentado la universidad y que ahorita vamos a fortalecer con el municipio, y que lo estamos buscando cómo llevarlo, y ahí se venden productos de todo tipo, de herbolaria, de la miel, de los jabones, también. Pues tenemos que ir, cuando nos invites a ese tianguis, con mucho gusto, vamos a probar qué están haciendo, cómo lo están haciendo los jóvenes, porque el reto es la innovación. Así es, y ahí están, ahorita ya tenemos, no sé, casi 50 personas en esto, nos estamos organizando, queremos sacarlos de Morelos, ya los trajimos a Otompe Blanco, nos invitaron acá, ya los llevamos a Tulum, pues queremos llevarlos a otros lados para que conozcan y, bueno, de alguna manera generar ingreso para llevar a Morelos, ¿no? O sea, que nos dejara de ser una economía circulante y atraer más dinero a Morelos. Rafa, ¿cuántos años dentro del sistema educativo? Bueno, pues Rafael Pantoja egresó en 1986 del Centro Regional de Educación Normal. Perdón, de la normal de Bacalar, digo, pregunto, porque no, sí. Ahí se producen maestros, no producen políticos, ni grillos magisteriales, digo, hay que aclararlo. Porque, han salido algunos. Porque pues, el 99% han salido de allá y pues, digo, ¿para qué? Sí, ahí, de ahí egresamos de Bacalar, en 1986, a los 17 años, era de la secundaria pasarnos directamente a la normal y de ahí directo a trabajar. En aquel entonces había era donde te tocara, más o menos, a mí me tocó en el estado de Veracruz, estuvimos 2 años en ese hermoso estado trabajando y forjándote, ¿no? Porque 17 años ahí en tu primer acercamiento como maestro ya, era caminar sabanetas, me tocó sembrar la comunidad, eran 11 kilómetros que había que caminar para poder entrar a la comunidad. No como ahorita que si no tiene transporte, no tiene carro, no voy a dar clases, porque no me están dando las condiciones. No, eran 30 horas para llegar acá a visitar a mi familia en aquel entonces, salir, caminar y todo. No, era otro tema. O sea, uno era un maestro extensionista prácticamente, o sea, tenías que ser médico, brujo, educador, de todo prácticamente. De todo, y ahí pues no te quedabas una semana, te quedabas ahí 3-4 meses ahí sin salir, o salir de vez en cuando a la comunidad, pero era muy pesado. Y pues sí, organizabas ahí muchas cosas, el bailable, el béisbol el fin de semana, y convivías con la comunidad, ¿no? Fuimos educados y formados y yo creo que mis compañeros normalistas ahorita están siendo en este momento de esa misma manera, ¿no? Claro, Quintana Roo tiene la gran ventaja que hace muchos años, pues casi todo tiene una carretera, una forma de llegar fácil, un acceso, ¿no? Y es la ventaja, ¿no? Pues regreso, hago 2 años, llego acá, entro a trabajar, llego a mi plaza normal y un trabajo adicional, pues trabajé como militar en la Comodoro, ahí donde nos conocimos. Ahí había unos buenos maestros ahí. No, como no, un saludo. Es más, eran puro, casi, puro SWAT había ahí en esa escuela. Sí, tenientes de corbeta y nunca se habían subido Mira, pues te comento. A la corbeta, ¿no? Yo fui el primer maestro de la Comodoro que tuve adiestramiento militar. Bueno, tuve 6 semanas, no tanto así el adiestramiento, pero estuvimos 6 semanas en infantería y marina tocando como cualquier militar, que era una sorpresa, me presento a trabajar, no, pues te vas 6 semanas y luego regresas. Bueno, no, y maestros con muchísima experiencia, había sí. En esa escuela, me acuerdo el director, ¿cómo se llamaba? Poderoso director de Campeche. Mariano Pérez Ávila. Poderosísimo. Estaba Mariano. Cecilio Ávila Buenfil, Andrés Verde, estaban... Toda una generación de maestros de la vieja guardia. Sí, ahí están ya. Muchos ya jubilados, ya ahorita. Otros, bueno, ya no están con nosotros físicamente, pero espiritualmente sí. Y bueno, y ahí después ya regreso acá, me doy de baja, me fui a trabajar 6 años a la Embajada de México en Belice, estuvimos trabajando. Oye, esa faceta, ¿cómo se da? Porque recordando el tema ahorita antes de la entrevista, cuando usted tiene la oportunidad de ir a Belice o a Corozal, y vas a, ¿cómo se llama? Orange Bowl. No, yo estuve en la ciudad de Belice. Bueno, en la ciudad de Belice hay una universidad, bueno, una escuela que es una réplica, parece la Técnica 2, ¿no? Sí, está el Colegio México, que fue una modalidad dado creo que en la época de López Portillo, si no me equivoco, pero con la modalidad de CONALEP, de técnica al final del día, ¿no? No, yo me fui de manera fortuita, había un compromiso para dar clase de español como segunda lengua en Belice. En aquel entonces no había una metodología para, me hace la invitación en aquel entonces el profesor Alfredo Díaz Jiménez, que era el secretario de Educación, le decimos que no teníamos nada, nos mandaron una capacitación express y nos fuimos ahí 6 años,
¿no? Estuvimos ahí. Y sí, ahorita eres buen catador, rice and beans. Y... No, eso sí, fue la especialidad, ¿no? Perfecto. La gastronomía beliceña. ¿Sobreviviste a esa bebida mágica que producen ahí? ¿Cuál es? Una que venden así. ¿El seaweed? Que se llama Guinness Stout. O la Belkin Stout, alguna de esas. Pasamos en ese momento esas pruebas. Ah, perfecto. No hemos dicho absolutamente nada. Bueno, y en aquel entonces estuvimos ahí, en español como segunda lengua. Fuimos coautores de dos libros en aquel entonces, que era un tema innovador para un servidor, el poder trabajar en esa metodología. Estudiamos en la universidad. De ahí, y bueno, ya regreso otra vez al estado. Y bueno, ya estuvimos trabajando en cuatro direcciones de área, anteriormente subsecretario, y bueno, me extienden la invitación para ir a... Digo, a la te he preguntado esto durante la entrevista, porque luego la gente dice, bueno, ¿por qué lo nombran encargado de una universidad? ¿Quién es? O sea, seguramente traía alguna palanca, algún amigo lo recomendó, pero hay una trayectoria de muchos años de picar piedra para poder estar donde estás. Sí, así es, te digo, son 33 años de servicio hasta el momento que tenemos, y bueno, varias... estado de coordinador, de director de área, afortunadamente tuve la oportunidad de tener varias coordinaciones, varias jefaturas, varias direcciones y que me han formado dentro del ámbito educativo, ¿no? Para poder desempeñar esta. Esta sí es una innovación entre mi carrera. Tuviéramos que con tu visión desde la parte administrativa, directiva y pues como docente rudo que eras en esos tiempos, ¿qué necesitamos nosotros como mexicanos, como quintanarroenses, para llevar a cabo nuestro modelo educativo a otro nivel, a comparado con otros países que gastan menos, pero avanzan un poquito más? ¿Qué sí, tenemos mira, que ahorita hacer? Llevamos una política educativa en el estado muy buena de acercamiento a la gente. Eso es algo muy importante, ¿no? Que el gobernador ha hecho, la secretaria de Educación, yo cuando estuve colaborando con la secretaria, de la cercanía a la gente y a los maestros, el poder tomar en consideración qué necesita el maestro. ¿Dónde está la familia? Algo muy importante, ¿no? Quintana Roo es multifactorial en ese aspecto, Cancún, playa, Tulum, trae una situación, los niños de la llave, por ejemplo, que le ponen su llavecita porque mamá y papá trabaja y toma la llave de la casa, termina y te vas, ¿no? Sí, es un adulto chiquito. Sí, sí, y de ahí tenemos, ¿no? En la zona maya tenemos el otro tema, el acercamiento con la familia, es más cercano el núcleo, ¿no? Y el poder ver cómo está la juventud en este momento, ¿no? Es muy importante el poder rescatar valores que se han perdido, el poder y el darle el valor al maestro que tiene. El maestro de educación básica, de media superior y superior, tienen valores muy fuertes. El poder tener ese empoderamiento nuevamente hacia el maestro en el sentido de la toma de decisiones. ¿Se ha perdido el empoderamiento hacia el maestro? Digo, voy a ser honesto, a lo mejor por la edad que tengo, pero... ¿Recordarás al maestro Palomino? Sí, ¿cómo no? Que descanse en paz, un buen amigo de nosotros, de esos maestros bravos, que él se usaba su vara de siricote para ablandar a cualquier chamaco que se le pusiera al brinco, pero de repente esos profesores de la vieja guardia o la vieja escuela, pues oye, todos le teníamos respeto. Sí. Todos hasta su naranjita, su manzanito, se portaban bien. Aparte, ¿no? Aparte. O sea, han cambiado los tiempos, eso hay que indudablemente... O sea, el profesor era una vaca sagrada, si lo queremos decir, dentro de la comunidad y todo lo que representaba. ¿Cuándo perdimos ese respeto al profesor y cuándo el profesor, por tantos problemas, qué mal sueldo, pues temas que no llegan sus plazas a tiempo, o sea, perdió la visión y el tema de la educación se convirtió en un negocio? O sea, yo entraba, digo un ejemplo, ¿no? Muchos entraron a dar clases, no porque era su vocación, ¿no? Sino porque pues había la oportunidad, podía ser un buen negocio pagado y la tomaron. Sí, claro. Mira, fíjate que hace muchos años cuando yo estudié, pues ibas becado, terminabas 4 años, salías con plaza segura, tenías un trabajo seguro. Sí es importante el poder hacer algunos foros, algún acercamiento entre los padres de familia, los directivos, los maestros, de qué buscamos, ¿no? Cuando hablamos de ese empoderamiento y ese maestro de la vieja guardia, bueno, son tiempos que ahorita recuerdas con afecto, pero pues dolían, ¿no? Te cortabas la patilla para que no te la jalaran y esos temas, ¿no? Han los cambiado, libros, ¿no? Y a la esquina, póngales orejas de burro. Y no pasaba nada, pero eran otros momentos, ¿no? Pero tampoco los niños, bueno, no teníamos temas, no había derechos humanos. Aquí tuve a mi amigo de Derechos Humanos y él coincide contigo, o sea, el tema es los valores de la familia, acercarnos, oye,
Si vemos que algún niño tiene algún problema, creo que el sistema educativo quintanarroense le falta un eslabón, le falta un psicólogo en cada escuela, porque ustedes no son los psicólogos, pero al menos tú detectas que algún niño pues tiene algún problema, no está prestando atención, en su casa tiene problemas. Digo, ustedes no son el especialista en ese tema, pero a lo mejor el psicólogo le puede salvar la vida, puede encontrar algo que puede detonar, sí, y tratarlo. Sí, fíjate que ya la Secretaría de Educación ya del Estado ya manifestó el interés y la preocupación de eso, pero retomando el tema, ¿no? ¿Hasta dónde llega la escuela? Y hasta dónde llega la función de la familia, ¿no? Es muy importante que el maestro pueda detectar, esté capacitado y formado, y mis compañeros maestros lo tienen, pero también el tema de que la familia pueda detectar, esté pendiente de esos cambios de sus hijos, ¿no? También capacitar a los padres de familia. Están absortos en su trabajo, en preocupaciones, en llevar el dinero, en muchas cosas, pero sí también decir, cuando un hijo ha hecho un cambio de repentino de una conducta, ¿no? Y nosotros como papás decimos, los conocemos a nuestros hijos, pero a veces no nos damos cuenta por el ritmo de trabajo dónde va y sí, poderlo canalizar. Porque esto es principalmente para la zona norte de Quintana Roo, o sea, Cancún, como tú dices, son los niños de la llave, o sea, los papás, sí, trabajan en la noche, ellos estudian en la mañana, se ven un ratito, posiblemente el fin de semana, el papá no sabe qué está haciendo su hijo, si está en su casa bajo llave, o de repente el hermanito de 8 años tiene que cuidar al de 3, porque mamá y papá trabajan y tienen que pagar la renta, tienen que pagar mil cosas, y es una sociedad totalmente colapsada. Que esa gran oportunidad de que el turismo haga piso parejo para todos, pues no lo hizo, al contrario, hizo abismos totalmente grandes, y siempre le echamos la culpa al maestro, a la educación, y es al revés, pues en casa pues tiene uno que estar bien educado para que en la escuela los valores salgan a flote. Sí, así es, definitivamente, ¿no? Yo creo que la secretaria Ana Isabel, tu equipo, están haciendo un buen trabajo en permear. Por cierto, le mandamos un saludo a la secretaria. Tenemos pendiente una entrevista aquí en Tramafax. Pronto va a estar con nosotros. Qué bueno. Sí, ya. Va a venir tranquila. Y contenta. Y hace falta el acercamiento con la gente. Es fundamental el ver cómo van, el bar. Pero debemos de preocuparnos, el empoderar al maestro con la razón, el tema, ¿no? La credibilidad del maestro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad con Marco Otto tenemos una comunicación increíble. No hubo, afortunadamente, en el 2019 ninguna queja con derechos humanos. Hubieron dos ahí que se presentaron, no prosperaron porque no habían elementos, no violentamos absolutamente nada en la universidad. Y que al final del día, eso es lo que queremos, ¿no? Que esa coordinación entre la secundaria, el bachillerato, la universidad, y generar ese camino que pueda generar la prosperidad de las comunidades en la zona maya, ¿no? Bueno, tremenda encomienda tienes. No cualquiera tiene una encomienda como esta. Algo más para concluir esta entrevista. La verdad, estamos muy contentos aquí, todo el estudio. Mucha gente conectada. Tenemos casi 45 personas conectadas. Tenemos hasta 60. Y, bueno, oye, hay muchos saludos. Mira, te dice Serapio Jase, saludos a todos. Gonzalo del Carmen Rivero, saludos al Inge, Oscar Parrao Rivero. Mira, tienes hasta un fan, nuestro amigo Eduardo Arismendi, te manda saludos. No. Saludos a mi Lalo. El buen Lalo. José Zafar dice, saludos amigos, Ramón y profe. Ahí está, mira. No. Lo invocamos, mira, le mandamos saludos. Habrá la oportunidad de sentarnos a tomar un café aquí en el programa. Con mucho gusto. Y bueno, y más gente que nos está mandando saludos, muchas gracias, estamos aquí en vivo. ¿Con qué concluimos? ¿Qué podemos esperar de la intercultural y qué viene? Bueno, pues primero invitarles, ojalá y puedas hacer un programa ahí con la gente. Nos encantaría. Les invitamos ahí, conozcan la interculturalidad que estamos fomentando, ¿no? Con los alumnos, con maestros, con administrativos. Esperamos tener una universidad sana, es la encomienda que nos ha dado el señor gobernador y la secretaria de Educación, sana en el aspecto de que el alumno vaya proyectándose. Estamos en eso, estamos proyectando también el deporte dentro de la universidad. Buscamos, alguien me decía, ¿contra qué compite la UINCRO? Contra la UINCRO misma, ¿no? O sea, buscar esa innovación que estamos buscando día a día, y es lo que vamos a prosperar.
en el caso de los guías de turismo, ¿siguen todavía con este proyecto o...? Sí, tenemos la licenciatura en turismo alternativo. Porque, bueno, a nivel estatal creo que solo ustedes la tienen ahorita, la sí. universidad creo que ya no la lleva, y de alguna forma, con este famoso tren que está por venir, son quienes van a tener un papel fundamental en el desarrollo de las visitas guiadas, ecosistemas, el tema del turismo. Sí, fíjate que ahorita tenemos la licenciatura en turismo alternativo. Es una de las carreras con más inscripción que tenemos, sino que creo que la más alta. Y estamos promoviendo esto, ya tenemos de egresados nuestra empresa turística que tienen los alumnos egresados. Y bueno, sí, estamos en tratar de generar que vaya el turismo alternativo, ¿no? Pronto vamos a hacerte algún anuncio, te invito que vayas o traemos a los muchachos con para mucho que gusto. Lo platiquen contigo esos proyectos que ellos tienen. Con mucho gusto, Pulso Sur está abierto a dar a difundir todas las cosas buenas que se están haciendo en beneficio de la comunidad. Para eso sirve la comunicación, ¿sí? Para llevar la información y que la gente tenga opciones y pueda escogerlas. Bien, yo te felicito, Ramón, por este programa, por la oportunidad que le das de conocer a lugares como la Huínculo, que a veces no es tan fácil por la distancia en que estamos. Pero bueno, ahí estamos ahí. Pues mira, el espacio está abierto para todos los servidores públicos que estén haciendo algo por el beneficio de este estado, de esta ciudad, y que comuniquen lo que se hace y cómo se hace. Eso es lo más importante, eso se llama transparencia y eso es lo que la gente quiere saber. Perfecto, no, ya te aprovecho que comento, es la primera vez en la historia de la Wincro que llegamos al 100% de transparencia, evaluado por la Secretaría de la Contraloría. Bueno, pues mira. Ahí está el tema ahí en la mesa y no lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos. Bueno, con eso nos despedimos aquí, estuvimos en Trampac Político. Aquí estuvo el rector encargado, por favor, porque luego empezaron las grillas, sí, a qué hora lo nombraron y yo no lo vi. No, el encargado del despacho y el representante legal de la Wincro, el profesor Rafael Pantoja. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Rafa. A contarte. A ti. Nos despedimos, hasta luego. Muchas gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.